Bueno, comentarles que es un trabajo permanente por instrucción de nuestro alcalde, del licenciado y contador público Jorge Salum del Palacio, a través de la dirección del licenciado Antonio Bracho Marrufo, nos ha indicado seguir con los trabajos que se iniciaron desde un principio en la administración, de señalización sobre todo horizontal y vertical, y que no hemos parado. Esta madrugada se hicieron los trabajos en Boulevard Durango, donde se está haciendo la señalización de carriles, se está inclusive equipando con vialetas luminosas para los conductores que transitan por esa vía durante la noche. Y bueno, pues son obras que la ciudadanía ha exigido. Este bulevar que estoy comentando es una vialidad que nunca se había tocado en señalización. Empezaremos y estamos trabajando ya también con la pinta de camellones. ¿Qué tantas han detectado donde nunca se les había metido mano en este tema? Bueno, esta es la que con más frecuencia pronuncia la gente. Posteriormente ya estaremos trabajando en un reclamo que es muy solicitado por la ciudadanía, que es el bulevar Domingo Arrieta, a la altura de Chedraui, por ahí, y que sabemos que es una vialidad que necesita mucha atención en cuanto a la separación de carriles. ¿También está requiriendo mucho el bulevar Pescador? El bulevar Felipe Pescador se trabajó completito con la repintando, desde la central camionera hasta la Plaza Hitos. Esa también se trabajó en días pasados. Son vialidades que la ciudadanía, en las que la ciudadanía exige esa señalización. Y bueno, pues cambia mucho la imagen de nuestro municipio, de nuestra ciudad. ¿Cuál es el